Mientras que espías de pelo rojo, rusas, magos gruñones e incluso mapaches que hablan se convirtieron en nombres conocidos, uno de los primeros Vengadores estuvo volando bajo el radar durante demasiado tiempo. Desde su primera aparición en 1963 hasta su última encarnación, Avispa estuvo marcando hitos. Para un personaje conocido por el encogimiento, creció más que cualquier héroe del panteón de Marvel. Así que aquí está la verdad oculta de la Avispa. Miembro fundador. Tomó bastante tiempo para que la Avispa llegue al UCM, pero en los cómics ella estuvo desde el principio, junto a Thor, el Hombre de Hierro, Hulk y el Hombre Hormiga. La Avispa fue uno de los 5 miembros originales del equipo que apareció en Los Vengadores número 1 e incluso le dio nombre al equipo. Luego de que Hulk le pregunte a los héroes cómo deberían llamar a su nuevo equipo, Avispa sugiere Vengadores y Ant-Man aprueba el nombre antes de que llegue a terminar la frase. Con una pose heroica, el equipo fue bautizado y el nombre se mantuvo para los héroes más poderosos de la Tierra desde entonces. Presidenta Janet. Además de ser fundadora de los Vengadores y la primera en nombrar a su equipo, Avispa es una Vengadora importante, ya que fue la primera presidenta femenina del equipo, manteniendo su trabajo a lo largo de una buena parte de los años 80. En Los Vengadores número 217, Avispa convocó a elecciones para un nuevo presidente, se nominó a sí misma y ganó de nuevo con el apoyo de Capitán América, Thor y Iron Man. Ella era una líder popular y efectiva y sigue siendo una de las pocas heroínas de Marvel que puede darle órdenes a Capitán América. Salvo un breve permiso de ausencia cuando Visión se hizo cargo del equipo, Avispa se mantuvo como presidenta por 5 años hasta Los Vengadores número 278, que fue cuando renunció luego de una brutal historia en donde los Maestros del Mal invadieron la mansión de los Vengadores y, entre otras cosas, golpearon a su mayordomo, Edwin Jarvis, tanto que terminó en el hospital y puso a Hércules en coma. La Avispa que casi fue. En el UCM, Avispa no es la Janet Van Dyne que conocemos de los cómics. En cambio, ese nombre fue para Hope Van Dyne, interpretado por Evangeline Lilly. Apareció por primera vez en Ant-Man, el Hombre Hormiga de 2015 y finalmente consiguió su propio traje de encogimiento en Ant-Man y la Avispa. Sin embargo, en un Q&A del 2012, el director de Los Vengadores, Joss Whedon, reveló que casi llegó a la pantalla grande unos años antes. Preocupado porque Scarlett Johansson no volviera al UCM como la Viuda Negra, Whedon escribió un borrador de La Avispa, en donde presentaba a la pequeña heroína en un tributo a La Avispa como miembro fundador de Los Vengadores. Bueno, luego Black Widow sí quedó en el equipo, pero todo esto nos hace pensar, ¿por qué no pudimos tener a ambas? Similitudes. Las novelas de Stieg Larsson sobre la hacker antisocial Lisbeth Salander se publicaron póstumamente, pero fueron lo suficientemente populares como para que el autor David Lagercrantz fuera seleccionado para continuar la serie. En la primera de las audiciones de Lagercrantz a la serie Millennium, Lo que no te mata te hace más fuerte, Lagercrantz revela que fue Janet Van Dyne quien inspiró a Lisbeth a darse la identidad de hacker de Avispa. Así como a inspirar el tatuaje de Avispa en la parte posterior del cuello de Lisbeth. A primera vista sería fácil suponer que Lagercrantz es simplemente un viejo admirador de Marvel que decidió incluir a sus héroes favoritos de la infancia, lo cual incluso se comprueba cuando vemos que el libro también tiene villanos usando nombres como Thanos y Zemo, pero el autor insiste en que no es el caso. Hablando con The Verge en el 2015, Lagercrantz afirmó que no leía cómics de Marvel cuando era niño y que hasta buscó en Google qué era la Avispa para entender por qué Larsson le dio a Lisbeth ese nombre. Según él, su búsqueda de imágenes resultó en un personaje que se parecía exactamente a Lisbeth Salander. Si hay algo que haría que un fanático de Marvel se cuestione ante la historia de Lagercrantz es la noción de que fue capaz de encontrar una imagen de la Avispa que se pareciera a Lisbeth. Las únicas veces que Janet Van Dyne lució ligeramente gótica fue en universos alternos. 7 nombres no son suficientes.
Invasión Secreta del 2009 concluyó con, entre otras cosas, la aparente muerte de Janet Van Dyne. 4 años más tarde se reveló que en realidad había quedado atrapada en un universo microscópico, porque en los cómics de superhéroes eso es algo que tendría sentido. Mientras tanto, Hank Pym, el ex marido de Janet, rindió homenaje a Janet al tomar el nombre de la avispa y lideró una nueva alineación de los héroes más poderosos de la Tierra en las páginas de Los Poderosos Vengadores. Lo interesante de esto es que es uno de los muchos nombres que Pym se dio a sí mismo. A lo largo de los años fue conocido como Ant-Man, Giant-Man, Goliath, Gigantes, Yellow Jacket, Dr. Pym e incluso Ultron. Hasta nos hace preguntar si es que él estaba esperando a que Janet se muriera para poder agregar un nombre más de superhéroe a su colección. The Unstoppable Wasp. La heredera más reciente para tomar el manto de la avispa es Nadia Van Dyne, hija de Hank Pym y la científica húngara Maria Travoya. La nueva avispa apareció por primera vez en una entrega del Día del Cómic gratis de 2016 y pronto fue miembro habitual de los Vengadores de All New, All Different. Nadia es una fusión interesante de su padre, su homónima y la Viuda Negra. Criada en la misma sala roja que convirtió a Natasha Romanoff en la espía que es, Nadia escapó solo cuando pudo poner sus manos en las partículas Pym que alimentaron los poderes de su padre. Luego de un reboot de Los Vengadores, Nadia disfrutó de la oportunidad de tener su propio título, el único título de la avispa de Marvel en solitario. Durante 8 entregas protagonizó The Unstoppable Wasp y fundó su propio equipo Genius in Action Research Lab, también conocido como los agentes de Girl. Gracias por ver este video. Haz clic en el logo de Looper para suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además, fíjate en todo el contenido increíble que sabemos que te va a encantar.